Muy buenos días para todos, bienvenidos nuevamente a una nueva sesión del 40 Expert Session in Studio, este formato... Creo que nos permite desarrollar un contenido importante a lo largo de varios temas relacionados con Fortinet. El día de hoy vamos a hablar sobre temas de tecnologías operacionales. Yo soy Omar Núñez, hago parte del equipo regional de tecnologías de la operación y ciberseguridad industrial de Fortinet y el día de hoy tengo la fortuna de compartir este escenario con mi colega Ana María Fuentes como principal ESI, y parte fundamental del equipo de ingeniería de Colombia. Muy buenos días, Ana María. Buenos días, Omar. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. Un gusto tenerte aquí. Eh, hemos compartido varias veces escenario sí, no es. ante las cámaras, pero sí en diferentes escenarios de planta, donde definitivamente es el escenario ideal para hablar de estos temas de tecnologías de la operación, ¿no? Son muchos los eh, las aristas con las cuales podemos abordar este tema, pero es importante también de alguna manera entender Cuáles son las prioridades de TEO, ¿cierto? Sí, ¿Cuál es el entendimiento de este término de convergencia TITO y por qué la necesidad de identificar claramente los procesos críticos de una organización y poder mejorar de alguna manera también uh -huh. la postura de acuerdo a esas necesidades que nosotros encontramos en los procesos productivos? Sí, así es. Sí, es importante tener en cuenta a nivel de una organización que hay muchas industrias. En cuanto a parte de manufactura, servicios públicos, también encontramos allí asociados empresas que están más del sector salud o entidades del es sector correcto, salud. Correcto, así es. Y encontramos todo lo que está asociado, por ejemplo, a oil and gas. Entonces, allí encontramos una variedad de industrias que incluyen infraestructura crítica de un país. Así es. Y esto es bien relevante para poderse asegurar, porque normalmente veníamos asegurando ambientes de tecnologías de la información y allí ya hay un avance y un nivel de madurez importante. Mientras que en este momento, a nivel de tecnología operacional, pues hemos venido hablando yo creo que hace unos dos años a nivel de Latinoamérica. Anteriormente todo era ciberseguridad para IT. ¿Y por qué se toma esta importancia? Porque empieza a cobrar relevancia esta, este tema de ciberseguridad OT porque básicamente pues hay una operación como tú lo decías que es crítica, que si no, si, por ejemplo en el caso de una planta, no sé, de alimentos, si la planta deja de producir sus productos, pues no puede cumplirle a los diferentes usuarios finales hacia sus clientes finales, y eso va a afectar como tal la operación de la compañía, si van a Totalmente tener de acuerdo. un impacto a nivel reputacional de manera negativa, van a tener un impacto a nivel financiero, entonces eso es bien relevante poderlo considerar. Lo mismo que cuando ya hablamos de, de industrias, de, por ejemplo, servicios públicos, ahí es más crítico aún, porque sobre todo ese tipo de sectores... Nos van a impactar mucho en el funcionamiento normal de, de, un, de una ciudad. Y vamos a dejar de tener servicios esenciales como lo son el agua, la luz, el gas, sobre todo, por ejemplo, no sé, si hay una pérdida de energía, Total. pues eso implica pérdida de vidas humanas, inclusive. Totalmente. Falta de poder atender en una sala de cirugía, por ejemplo, en un hospital. Eso puede dejar sin oxígeno a una persona. Entonces, básicamente es un servicio esencial que se puede dejar de tener cuando se puede generar un ataque a ese tipo de infraestructuras que son críticas. Totalmente de acuerdo. Y ahí la, la importancia de que hayan unos lineamientos también a nivel, uh -huh. no solo de la organización, a nivel del segmento per se como tal, sino también a nivel de gobierno, ¿cierto? Toda esta identificación clara de lo que llamamos infraestructura crítica que hace parte pa de nuestro portafolio y de donde hay... En esencia, muchas clases de tecnología de, de la operación eh, necesitan eficientarse de alguna manera. Y esa eficiencia quiere decir, tengo que proveer de alguna manera, bajo unos parámetros de calidad, ese bien, producto o servicio que la comunidad necesita. En Colombia se han identificado alrededor de 14 o 16 segmentos verticales. Tú has mencionado algunos segmentos de salud, segmento de servicios públicos. Es importante uh -huh. la parte de banca, la parte de servicios de salud es importantísimo. Y un, un tema importante que debemos traer aquí es Teo no es solo la planta de refinación, no es solo la planta de generación. Ahí es. estamos diversificando, uh -huh. estamos ampliando el alcance de las tecnologías de la operación con una mayor inclusión del concepto de internet de las cosas hace que ya entren eh, operaciones de retail, ¿Cierto? Operaciones de salud, operaciones de banca, ¿cierto? Operaciones de edificios inteligentes, donde podemos encontrar una gran cantidad de instituciones del gobierno que requieren de alguna manera implementar controles a nivel de ciberseguridad. Entonces, cada vez encontramos un universo un poco más diverso a nivel de verticales, y eso es lo que hace. Que este ejercicio sea bonito porque cada vez encontramos una nueva tecnología, un nuevo protocolo, un nuevo proceso crítico y todo eso va orientado a que expandimos la superficie de ataque. ¿no? Ese concepto Ajá. de que cada vez que incluimos algo, expandimos esa superficie de ataque y cada vez que se genera esa expansión, debemos considerar adecuadamente los controles necesarios para evitar que esa expansión se vuelva una vulnerabilidad o un punto débil para tomar el, el comando y control. De ese proceso crítico. ¿no? Así es. Sí, yo creo que aquí es importante tener en cuenta que en una infraestructura crítica o en una operación, lo más relevante va a ser la disponibilidad de Correcto. esa operación. ¿sí? Muy bien. Si bien nosotros en, en TI normalmente nos referimos siempre a que hay que mantener la confidencialidad, la integridad de los datos, Correcto. aquí la disponibilidad es esencial. Como lo hablábamos, no solamente se puede parar la operación de una planta, sino que también se puede parar la prestación de un servicio que es fundamental para la ciudadanía y para todo un país. Entonces, eso es algo de, pues, de los temas más importantes que hay que considerar. También es importante tener en cuenta que en un escenario de tecnología operacional sí. cambian muchas cosas de lo que nosotros ya venimos pues, concibiendo desde el mundo IT. De ¿sí? Aquí no podemos, por ejemplo, pensar en hacer cambios de tecnología cada cinco años, que es lo que normalmente tenemos en IT. Correcto. Aquí los cambios de tecnología se dan entre 15 y 20 años e inclusive nosotros hemos visto en las visitas a planta que más de 20 años todavía sigue funcionando una máquina y no es que esté ya digamos como pues, pues, tendiendo a dañarse, sino que todavía puede llegar a funcionar más tiempo. Entonces yo creo que sí es importante tener en cuenta eso y eso hace también que nosotros pensemos en que en tecnología operacional vamos a encontrar la presencia de equipos de cómputo donde vamos a tener sistemas operativos legados. Total. Y eso es un reto Así es. muy grande porque tenemos que cubrir esas vulnerabilidades. Esas vulnerabilidades muchas veces no se van a poder cubrir del todo desde el mismo punto final o desde el mismo equipo, sino sí. se van a tener que poder mitigar a nivel de lo que puede ser la red. Poderte proteger como tal los protocolos, las aplicaciones a nivel industrial. Entonces, yo creo que hay varias diferencias. También, por ejemplo, en lo que hablamos de aplicar un parche, ¿sí? No podemos aplicar un parche pues en una aplicación que lleva 15 años funcionando sin hacer pruebas, inclusive involucrando a Así los es. vendors de control. Eso es algo importantísimo porque si yo actualizo bajo mi propio riesgo, pues puedo parar la operación de esa aplicación. Puede ser de una escada, puede ser de un DCS y obviamente eso me va a dejar por fuera la operación. Entonces hay que ser muy rigurosos en las pruebas que hay que realizar con los vendors de control para validar que efectivamente la aplicación, los servicios van a funcionar cuando se haga esa actualización. Y por último, es importante tener en cuenta allí básicamente que nosotros debemos considerar que en este tipo de, de escenarios, pues hablar de un control de cambios tiene que ser también con mayor rigurosidad. rigurosidad. Claro, porque si no lo hacemos de esa manera, pues lo que va a ocurrir es que voy a aplicar un control de cambio en cualquier momento, o a veces pasa que muchas personas del equipo de TI piensan que actualizar los sistemas operativos desde los cuales se genera la operación, pues es como aplicar un, un parche en un equipo de cómputo de TI y eso no es así porque básicamente los pues los puede dejar a ellos sin poder realizar sus labores diarias Total. entonces es importante tener en cuenta eso también que los todas las actualizaciones y lo que corresponde a cambios se debe llevar pues a, a cabo a, como se maneja en TI un comité de control de cambios pero donde se involucre tanto las personas de ciberseguridad como las personas del equipo de TI y de todo lo que corresponde a tecnologías de la operación. Totalmente de acuerdo contigo Ana María, y creo que es parte de la experiencia que hemos vivido en, en varios escenarios y diferentes verticales que hemos atendido. Tú mencionaste y me quedo con dos cosas importantes acá. Los vendors de control. Los vendors de control son fundamental a la hora de hablar de TO, son los dueños es. de esa infraestructura tecnológica, son los que de alguna manera deben procurar porque esa infraestructura tecnológica que yo implemento en mi planta para eficientar mi proceso funcione de una manera Adecuada pero también segura, ¿cierto? Entonces, vale la pena resaltar que trabajamos con ellos, diseñamos arquitecturas de referencia, podemos establecer pruebas de concepto donde, como dices tú, validemos de alguna manera que las tecnologías o los controles que debemos implementar funcionan de manera adecuada y que no va a haber una afectación ¿no? a un servicio, a un puerto o una aplicación que es fundamental como un sistema SCADA, como una HMI para poder tener el control y el monitoreo del proceso. ¿Cierto? Entonces, ahí tú mencionabas prioridades, el tema importante, todo lo que es confidencialidad, integridad y disponibilidad, uh -huh. que desde el punto de vista de TI está muy enfocado al data, ¿no? a la información, que uh -huh. es, es importante, por supuesto, y por eso la necesidad de la convergencia, ¿no? porque necesitamos que esa data fluya de manera. Segura y permanente hacia los niveles superiores para que puedan facilitar la toma de decisiones. ¿no? Entonces, ahí necesitamos reforzar eso, trabajamos muy de la mano con ellos. Y en segunda instancia, me quedo con la palabra riesgo, ¿no? que puede generar incertidumbre y, per se, es cómo medimos de alguna manera la incertidumbre que puedo tener a nivel de, de los procesos. Vale la pena mencionar la importancia de desarrollar adecuadamente estos análisis cualitativos, cuantitativos, descriptivos a nivel de riesgo. Y un tema importante, y lo refuerzo, no es, esto no es un problema del de ciberseguridad, no es un problema del de IT, uh -huh. como siempre mencionamos, los de OT dicen que es los de IT, los de IT dicen que es los de OT, pero es una manera de trabajar en equipo, ¿no? Tenemos que acercar, eliminar esas brechas, buscar que todos estamos en pro de un bien común y un objetivo común, y es evitar que seamos atacados, ¿no? Y necesitamos evaluar... Eh, hacer una evaluación 360 de ese riesgo a nivel corporativo, donde inclusive el CEO está involucrado, donde el CFO a nivel financiero también está involucrado, porque es el que habilita los recursos financieros para que esto se dé. Y como punto final, recordar que el retorno de la inversión en un proyecto de ciberseguridad está asegurado, ¿cierto? Así estamos es. hablando de que es una inversión, no es un gasto, estamos aumentando la confiabilidad de mi sistema como una de las prioridades a nivel de OT. A nivel de OT hablamos de seguridad, uh -huh. confiabilidad y desempeño, ¿no? Y tenemos que hablar un poco en esos indicadores que le duelen al de operaciones, al de manufactura, al de mantenimiento, que también tienen que estar involucrados en ese comité de gestión de cambios o en ese comité de gestión de riesgo a nivel 360 que tiene la organización. ¿no? Y creo que ahí enganchamos un poco con la importancia, Ana María, de involucrar estándares normativos, ¿no? Así de cómo es. está actualmente eh, la adopción de estándares normativos, que muchas veces son adopciones de Norteamérica o de Europa, pero donde podemos encontrar estándares como el NERSIP muy involucrada al segmento de energía, en toda la cadena de valor del segmento de energía, y donde quizás tocamos un punto común en la IS-62443 y la importancia y facilidad de adopción de este tipo de estándares que han empezado a permear la región ¿no? de, de Norteamérica, para todo lo que es Latinoamérica, y si bien es cierto es un concepto que pudiésemos llamar de forma transversal genérico, ¿Cierto? Uh -huh. es, se aplica a muchos verticales, ¿no? Y creo que lo hemos encontrado en parte de estas experiencias que hemos tenido. Así es, yo creo que cuando hablamos del estándar de ISA 1062 es importante considerar que este estándar aplica a cualquier tipo de industria y que es el más completo que tenemos en este momento. Por eso está pues, generando una adopción hacia las diferentes industrias de sectores públicos de oil and gas, de todo lo que está relacionado a manufactura. Inclusive esto puede aplicar a todo lo que hace parte del sector salud. De también aplica. Y pues es importante también considerar que ISA, pues ya desde hace un tiempo viene trabajando en unas mejores prácticas de ciberseguridad para los ambientes IoT, no solamente para ambientes industriales. Entonces aquí cuando hablamos de riesgos, justamente el estándar pues se utiliza bastante. ¿Por qué? Porque es muy completo el análisis que se puede llegar a realizar. Se puede uno ir básicamente a la, a, a, al detalle de un activo, de un sistema crítico, y poder revisar mediante siete requerimientos fundamentales, donde pues encontramos temas asociados a la autenticación, al control de acceso, a la integridad de los datos, que pues de todas maneras es importante considerarla en este tipo de escenarios, si bien no es lo más prioritario. Y de manera general abarcamos los riesgos para cada sistema crítico. Entonces aquí es importantísimo poder hacer esto. ¿Por qué? Porque básicamente vamos a encontrar que nosotros podemos identificar cuál es el nivel de seguridad actual que se tiene con las tecnologías Tal. que se manejan en este momento y hacia dónde quiero llegar, cuál es ese target al que yo quiero llegar para poder saber. Cuál es el camino, cuál es la ruta que tengo que tomar para asegurar ese tipo de ambientes y cada uno de los diferentes sistemas, equipos, máquinas que se manejan, sí. Inclusive temas a nivel de IOT. Otro de los temas muy importantes que habla el estándar de ISA IES 62443 está relacionado a lo que nosotros pues hablamos de arquitectura. ¿sí? De acuerdo. La arquitectura que define ISA IS-62443 está basada en lo que viene de ISA 99. Entonces, donde encontramos diferentes niveles con si, diferentes sistemas, dispositivos, desde el nivel cero de instrumentación hasta el nivel 4, 5, donde encontramos ya las conexiones hacia una WAN, Internet y conexiones con terceros, con vendos de control, por sí, ejemplo. Es. Y es importante identificar en cada uno de estos niveles y para cada uno de los activos críticos cuáles son los riesgos. Entonces, eso en primer lugar, cuando ya tenemos los riesgos identificados, pasamos a la arquitectura. Y en la arquitectura vamos a empezar a generar una segmentación basada en segmentos de red que nos vayan a permitir, entre cada segmento de red va a identificarse como un proceso, ¿sí? es lo que define allí el estándar. De esa manera va a ser mucho más sencillo poder mapear los riesgos y cuáles son los diferentes controles para contener los riesgos que evidenciamos. Entonces, cuando nosotros aplicamos ya es, 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 esos segmentos de red, cuando se define la segmentación, eso se llaman zonas. Eso es lo que conocemos como zonas dentro del estándar. Y cuando hablamos del tipo de comunicación, que puede ser por Wi-Fi, puede ser por cable, puede ser, por ejemplo, a través de eh, lo que nosotros conocemos como, como temas de 5G, 4G. Ese tipo de comunicación es el conducto, que también pues, representa un riesgo inherente allí que no debemos es. asegurar. Entonces, todo lo que son zonas y conductos pues, va a ir muy ligado a lo que corresponde al análisis de riesgos que realicemos. Entonces, es, esta norma, la verdad, es que es bastante pues detallada en lo que nosotros podemos hacer para un análisis de riesgos en industria y que inclusive, como lo comentábamos, puede servir para sectores como salud también. Sí, es bastante versátil, por decirlo, por decirlo de alguna manera, y creo que me parece importante acá, y es la, la, la importancia de, los, de la adopción de un estándar normativo, porque establece una ruta de navegación, ¿no? Uh -huh. De alguna manera establece un camino a recorrer, esto que tú mencionabas de definir en dónde estoy y para dónde voy de alguna manera y poderme medir respecto a, digamos, a líneas bases del mismo vertical de una región geográfica, inclusive cómo está la madurez en Colombia, que es diferente a otro país de la región, o cómo está la madurez en el segmento de oil and gas, que puede ser diferente al segmento de, de healthcare, ¿no? Y, pero un tema importante y es un approach aproximación que me gusta de la ISE es que abarca de alguna manera tres pilares fundamentales, ¿no? Uh -huh. Que es el dueño del activo, el cliente como tal, el dueño del proceso productivo, el vendor de control que lo mencionábamos que es importante y trabajamos de la mano con ellos, y segundo, el que integra, ¿no? El integrador es el que identifica las necesidades, interpreta las necesidades de ese dueño del activo y dice, esta es la solución del vendor que puede funcionar. ¿Sí? Entonces, esos tres pilares se vuelven eh, fundamentales a la hora de poder definir claramente cuál es la responsabilidad de cada uno respecto a temas de ciberseguridad y obviamente nutrir lo que llamamos el sistema de gestión de ciberseguridad en ambientes industriales, que también lo establece la norma de alguna manera. Y otro tema importante que mencionabas ahí, ya quizás el tema de convergencia TITO no es tan de dos planos y dos cuadrantes, sino más bien... Metemos el concepto de Internet de las cosas como una parte fundamental o tendencia del mercado y ya los estándares están moviéndose en esa dirección, ¿no? Es sí, decir, es. cada vez más temprano vamos a tener Internet de las cosas en nuestras plantas, ¿cierto? Quizás lo tenemos per se en nuestros días a días, un tablet, un smartwatch, cualquier otro dispositivo. Ya bien se dice que para 2025 vamos a tener cerca de 75 billones de dispositivos interconectados, IoT. Uh -huh. Eso quiere decir que comparado con la, con la población mundial, cada uno de nosotros puede tener entre 8 o 10 dispositivos para finales del 2025, uh -huh. que es ya a la vuelta de la esquina. Y eso ya cada vez ha ido permeando todo lo que es los ambientes industriales. No sé si recuerdas, tú, cada vez que encontramos, encontramos una aplicación diferente, aplicaciones ya de Edge Computing, donde está es. recolectando data en el borde de, de, del nivel 3 de Purdue que tú mencionabas, colectando esa data y mapeando información directamente a la nube, información que de alguna manera tiene un retorno hacia el proceso productivo, ¿no? Uh -huh. Anteriormente hablar de una escala en la nube o de cualquier eh, herramienta de optimización de procesos pues no era viable, ¿no? Había un bloqueo completo. Aún uh -huh. el día de hoy existen ciertos bloqueos de cómo voy a migrar a la nube, ¿no? Cómo yo puedo tener una base de datos, un historizador a nivel de procesos en la nube y todavía hay cierta resistencia del mercado. Entonces, ante esta evolución tecnológica de los vendors de control, va a haber una necesidad cada vez más temprana de esa migración a la nube, pero hay que entender muy bien el modelo de la nube, ¿no? ¿Cuál es esa corresponsabilidad? ¿Quién es el dueño de la información? ¿Qué, impl qué control implementa el proveedor de la nube? ¿Qué controles debe implementar el dueño de la data que está migrando a la nube? Entonces, creo que estamos cada vez enfrentándonos a ese concepto que bien han denominado arquitecturas híbridas. ¿no? Así es. Cada vez un poco sistemas más complejos no digamos complejos, más eh, densos, por decirlo de alguna manera, un ecosistema multivendor, ¿no? Como bien saben, nos hemos encontrado de que fácilmente hay 5, 6 o más de 10 vendors involucrados en un sistema de automatización y control y que tenemos que ver esa visión 360 de gestión de riesgos que vale la pena resaltar es un ciclo de mejora continua, ¿no, Ana María? Así es. No es que hoy identifico cómo está mi ciberseguridad y nos vemos en 10 años para hacer una actualización, ¿no? Uh -huh. En teoría, cada vez que yo involucro una nueva solución tecnológica, esa superficie de ataque, esa gestión de la superficie de ataque se me modifica y al modificar quiere decir que puedo identificar nuevos riesgos uh -huh. y la necesidad de implementar nuevos controles. Uh -huh. Sí, yo creo que cuando tú hablas acerca de esa adopción de nuevas tecnologías, es importante tener en cuenta que cuando hemos hecho visita a planta, nos encontramos cada vez más con lo que corresponde a dispositivos gateways sí, que envían información a través de una SIM card de 4G 5G uh -huh. hacia la nube y esa información pues tiene que validarse cómo se está yendo, cuál es esa ruta, cuál cómo es el flujo de tráfico para poder asegurar cada uno de los puntos por donde pasa esa información, desde su origen hasta su destino, incluyendo todos los puntos intermedios que pueden haber desde, o sea, en la salida hacia la nube que sería pues, sobre Internet. Entonces yo creo que eso es importante considerarlo. Muchas veces lo que ocurre es que por facilidad se dan accesos a esos equipos de manera remota sin ningún control. Entonces Total. ese tipo de escenarios no debe ocurrir. O sea, hay que asegurar, tener algún control para que se acceda, sí, pero de manera remota a nivel seguro, no solamente como acceder por una IP pública, por ejemplo, porque eso lo hemos visto, sino también tener un, un control para ese acceso remoto, inclusive a nivel también de la de la autenticación, manejar una autenticación robusta para esos accesos remotos, porque qué pasa esos gateways, pues claro, envían información a la nube y cuando se necesita soporte Mantenimiento, se conecta al fabricante y ahí es donde se genera una brecha de seguridad porque la conexión se hace de manera directa. Correcto. Otro de los temas importantes que nosotros hemos encontrado es lo que tú comentabas del Edge Computing que se está, pues en este momento, desarrollando en los diferentes escenarios industriales para enviar información y tener temas de analítica, predictibilidad en nube. Sí, ahí se utilizan, por, por ejemplo, hemos visto eso, que la idea es estandarizar los diferentes protocolos a nivel industrial que se manejan en una operación para, por ejemplo, llevarlos a un único protocolo como PCUA. Y, y mediante ese protocolo que transmitamos la información hacia la nube y ya mediante diferentes servicios que inclusive... Pues están por defecto ya disponibles en las nubes, se pueda manejar ese tema de analítica, temas de predictibilidad, monitoreo y operación. O que se vayan esos datos hacia una nube, que puede ser una nube de, de algún tercero, porque hemos visto, la verdad, que en industria hay muchos desarrollos a la medida, pero pues allí se abre también una brecha. No se aseguran esas aplicaciones, normalmente son aplicaciones que son de tipo web y tienen los accesos totalmente pues habilitados, entonces hay que empezar a manejar una protección específica para las aplicaciones que se manejan a nivel de la operación porque normalmente se publica y los datos que están allí pues son datos tanto de cómo está el, el estado de cada uno de esos equipos a nivel de los parámetros de temperatura, humedad, presión y otro tipo de variables como pues también encontramos datos a nivel de producción, entonces cuántos productos se, se han pues como tal, generado en, en un día, cuánto se lleva en, en esa producción Así o es. por líneas de producción. Entonces sí es importante empezar a asegurar ese tipo de, de ambientes. Finalmente, eficiencia operativa, ¿no? O Así es. Haría, iría, diría la ISO 33001. Eh, continuidad operativa. Así es. ¿Cierto? Entonces, todo eso lo enmarcamos dentro de ese concepto de disponibilidad de esa infraestructura, que es finalmente lo que quiere toda organización, ¿no? Si yo diseñé para procesar 40 toneladas de mineral, pues que yo pueda procesar esas 40 toneladas de, de mineral. Cualquier cosa hacia abajo, pues va a ser de alguna manera ineficiente el proceso. Y ahí tenemos que hablar de los KPI, los indicadores como tal del mundo T, ¿no? No son los mismos del mundo IT. Eficiencia operativa, es generalmente lo que hablamos, y hoy hablamos de desempeño, hablamos de disponibilidad desde el punto de vista de infraestructura y desde el punto de vista de calidad. Para mí la calidad me parece que es un factor predominante porque es garantizar que yo mando al mercado producto dentro de una especificación que está demandando ese mercado. ¿no? Y si hablamos ahorita de este mundo globalizado, cada vez encontramos compañías con mayor capacidad de exportación de producto terminado ¿no? y hay una alta demanda o una alta exigencia de estándares de poder recibir esos productos. Y eso hace que el tema de calidad y control de calidad que demanda tecnologías de punta, generalmente un alto volumen de inversión, ¿cierto? Para poder garantizar precisión de ese producto que yo libero al mercado. Y que eso pueda sí, eso. afectar mi productividad de, de alguna manera. Creo que aquí también es importante, Ana María, porque ya cuando hablamos de este panorama, de este ecosistema, muchos protocolos, muchas tecnologías, muchos vendors involucrados... Pues eso hace que el panorama de amenazas también sea mucho más desafiante. ¿sí? Recientemente publicamos el reporte de amenazas, donde estamos hablando de que Latinoamérica fue producto de más de 200 mil millones de intentos de ciberataques a nivel de la región. ¿cierto? En el top 3 no hemos cambiado mucho. Brasil, eh, eh, Brasil, México y Colombia siguen siendo como ese top 3 target de las organizaciones criminales a nivel de intentos de ciberataques versus el 2023 eh, Perú va, eh, bajó a la quinta posición y Chile se subió entonces ya está Chile en el radar uh -huh. de los ciberatacantes pero más allá de ese valor eh, bruto o ese valor relativo de crecimiento año tras año que cada vez es doble dígito pues sí hubo una aparente disminución que eso no tiene que eh, entenderse como que está mejorando la situación, sino que hay un cambio precisamente en ese concepto de cómo se están dando las amenazas, de cómo tenemos amenazas cada vez más resistentes, más difíciles de detectar, con mayor capacidad destructiva. Eh, de esa manera, creo que el escenario de, de amenazas sigue cambiando. Estructuras criminales, cualquier persona como tú y como yo puede poner una tarjeta de crédito, crimen as a service, ransomware as a service, y de esa manera, pues no necesitábamos eh, tener un mayor conocimiento en temas de código y cómo generar un malware, ¿no? Entonces, creo que hay diferentes motivaciones y en ese orden de ideas, cada vez estamos encontrando amenazas dirigidas sofisticadas y especialidades cre creadas para el mundo T. ¿no? Anteriormente era, se daba el acceso por IT y permeaba hacia el mundo de OT. Y como en OT nadie hablaba, pues lo que se evitaba era que hubiera de alguna manera algún contacto con esa infraestructura de OT. ¿no? Caso que pasó en Colonia Pipeline. Exacto. Pero entonces, cada vez más sofisticación y estamos encontrando ya malware diseñado para el mundo T con una mayor capacidad de impacto, ¿no? Así es, nosotros tenemos los datos del último reporte, el reporte anual de Fortigar para Outbreak Alerts del 2023. Correcto. Y este reporte nos muestra dos tipos de malware muy importantes, justamente el primero asociado a la industria del sector energético que fue afectada por el malware Cosmic Energy. Okay. Este malware principalmente afectó a empresas del de sector de energía, pero sobre todo lo que corresponde a hacia Europa y el Medio Oeste. Y básicamente este malware lo que permite es vulnerar como tal el protocolo IS-104, que es un protocolo que se utiliza bastante en el sector energético. Total. Por otro lado, hay otro de los malware que encontramos, es Ignition, ¿sí? que permite como tal hacer un bypass Ajá. de la autenticación hacia el software de Ignition que cubre diferentes dispositivos o sistemas, HMI, SCADA, y también encontramos eh, aparte de estos un, un MES un sistema de, de ejecución de manufactura y el, claro al ser vulnerado, entonces pues yo puedo entrar y controlar como tal lo que pues se encuentra a nivel de, de planta ¿sí? en cualquiera de estos sistemas se podría tomar remotamente y yo puedo entrar cambiar parámetros cambiar set points así es y afectar como tal la operación generar un paro allí ya sabemos que pues al generarse esos paros lo que se puede, como tal, generar si estamos hablando de un, un servicio de infraestructura crítica es quedarnos sin luz, sin agua, sin gas. Entonces, eso es bastante relevante, ¿no? Importantísimo. Aunque bueno, uno puede convivir de alguna manera sin luz, ¿cierto? Sin uh -huh. energía, sin acueducto. Es difícil, pero digamos que podemos. Pero hay que entender aquí el verdadero impacto que se genera de poder generar, tomar un comando, control o tomar un, hacer un acceso no autorizado sobre este tipo de infraestructura, vulnerar una dosificación. Eh, de potabilización en, en una planta de tratamiento de potabilización o de aguas residuales, el cómo puedo llegar inclusive a modificar el flujo de infusión de una, agua, de una bomba a nivel clínico o cómo puedo modificar el flujo de oxígeno a nivel de una red de suministro de oxígeno en una clínica. Son muchos los escenarios potenciales que se pueden generar, ¿no, Ana María? Y por eso la importancia de involucrar no solo al de ciberseguridad y al de TI, sino uh -huh. también al de operaciones al Así de mantenimiento, es. al que sabe cómo es que actúa ese flujo, ese flujo de oxígeno, cuál es la red que uso, cuáles son las válvulas de seguridad o qué pasa en caso de que alguna afectación se dé, ¿cierto? E involucrar ciberataque como una variable más dentro de esa, dentro de esa gestión de riesgo. Entonces es bien importante entender, entender esta situación, el panorama que se está generando y que tenemos que sí o sí pues implementar los adecuados controles para hacer una eh, reducción óptima en los tiempos de detección, en los tiempos de co y en los tiempos de recuperación ante un posible incidente o ante un posible ciberataque. Y finalmente, recordar que las prioridades de OT son, una de ellas es la seguridad y la seguridad vista de la seguridad humana, o sea, podemos coexistir uh -huh. sin un servicio seguramente, pero las fatalidades humanas que se pueden generar en caso de que haya una afectación sí, sí. a un set point que tú mencionabas, una válvula de seguridad, un vertimiento de aguas residuales como sucedió en Australia, no controlado y que generó una contaminación de afluentes cercanos a la comunidad. Entonces, la, eh, la seguridad vista desde la salud humana, la seguridad de las facilidades y finalmente minimizar cualquier eh, riesgo potencial de afectación al medio ambiente. ¿no? Esas son de las prioridades que tenemos en el mundo TEM. Sí, así es. Yo creo que es importante cuando se hace un análisis de riesgos considerar también el impacto que tienen confidencialidad, integridad y disponibilidad. Digamos que lo que nosotros nos hemos encontrado muchísimo en la operación de planta y también en lo que corresponde al sector salud es que allí hay una gran falla y es compartir credenciales y que las sí, credenciales correcto. estén así a la es. vista de todos los diferentes, tanto usuarios inclusive finales que pueden llegar ahí a la, a la planta, puede ser terceros, en fin, que puedan ingresar y allí se tienen entonces las credenciales a la vista en un PUSID, en una nota en el computador, pero lo dejan pues sin bloquear, entonces se puede acceder básicamente desde ahí hacia sistemas críticos como un SCADA, como un DCS, inclusive tienen los accesos, por ejemplo, a lo que es un sistema de gestión de edificios. ¿sí? Así es. A, a afectar, por ejemplo, hidráulica acondicionado, la operación de los ascensores, la operación al nivel de la iluminación. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Ese Es uno de los riesgos principales y que se debe contener, tener una autenticación robusta, que inclusive permita generar como tal credenciales que se estén cambiando continuamente sin que las personas que trabajan en la operación tengan que hacer un cambio y que, que de pronto no se acuerden porque el problema es ese. Claro. ¿no? Porque como no me acuerdo de las credenciales las anoto de manera visible y las dejo ahí para cuando llegue rápidamente a ingresar. Entonces se pueden manejar sistemas de ciberseguridad que manejen bóveda de credenciales y que nos permitan guardar esas credenciales para que simplemente el usuario ingrese pero pues ya va a ser de manera segura, sí. Hay otro tema muy importante que tú hablabas de los protocolos y las aplicaciones a nivel industrial. Ese tráfico normalmente a hoy se está hasta ahora empezando a asegurar. ¿sí? De acuerdo. Lo que no ocurre en IT, que ya venimos con un nivel de madurez más alto, porque se ha venido trabajando hace muchísimos años en este tipo de escenarios donde tenemos que asegurar todo lo que tiene que ver con la navegación, todo lo que está relacionado a la comunicación entre diferentes sedes, pero cuando ya hablamos de el escenario local que tenemos a nivel de una operación no está asegurado, normalmente todo ese tráfico se queda a nivel de lo que puede ser un dispositivo tipo router, tipo switch que no aplica ningún control de seguridad, de que no permite vi vi visibilizar que existe a nivel del protocolo y que efectivamente el tráfico que esté pasando por ahí sea un tráfico normal de la operación y no un tráfico anómalo. Entonces ahí es donde hay que trabajar muchísimo en poder tener un control de esos protocolos que inclusive no solamente se manejan a nivel industrial, sino también se manejan en el sector salud, y ahí encontramos protocolos tipo DICOM y HL7. Cuando hablamos de DICOM, se utiliza muchísimo para lo que es el manejo de imágenes diagnósticas. Entonces, por supuesto, ya sabemos que si nosotros no protegemos ese protocolo, pues se puede ver expuesta información que es confidencial de los diferentes pacientes, de su estado de salud. Entonces, ese tipo de cosas hay que considerarlas. Y, asimismo, también es importante dentro de los controles de ciberseguridad y que hemos encontrado un riesgo muy grande es que no se identifica como tal los dispositivos que están conectados. Y no solamente hablando de máquinas como tal de industria, sino hablando también de cámaras, hablando, por ejemplo, es. que se utilizan para todo lo que es un proceso de inventario, de picking. Se utilizan handhelds. Entonces, necesito identificar qué tipo de dispositivo es para sí mismo generar un perfilamiento y una postura. ¿sí? De acuerdo. Y que hay que tener en cuenta que en ese control de acceso tengo que preocuparme mucho y darle bastante importancia a lo que es el acceso por terceros. Cuando hay acceso por terceros, por uh -huh. un vendedor de control, por un proveedor, porque hay, por ejemplo, alguien que se va a conectar a hacer un mantenimiento, un soporte, necesito garantizar la postura de seguridad de esos dispositivos antes que se conecten, porque si no, pues es un equipo vulnerable, me puede traer mal lugar hacia mi red, bien sea corporativa, que inclusive puede llegar hacia lo que ya corresponde a la red de tecnologías de la operación. De acuerdo, es un tema importante. Y ahorita que mencionaste el tema terceros, uh -huh. no podemos uh -huh. olvidar el impacto que puede tener una afectación de un ciberataque a la red de suministro, ¿no? A la, a la red de suministro de proveedores que tenemos. Son múltiples organizaciones que se requieren para que cumplamos el objetivo como misional de la de la compañía y traigo a colación no sé lo que lo que analizamos en algún momento lo que fue Toyota que vio paralizada toda su operación su sus fueron 14 plantas de producción a nivel de Japón, ¿cierto? que genera alrededor de 13000 de 13, carros diarios, ¿cierto? al uh -huh. mercado y se ve afectado porque uno de sus tres eh, 3000 proveedores falló, tuvo una brecha de ciberseguridad y obviamente para ver alguna contención lo que fue, fue bloquear de alguna manera para que no se dispersara el malware. Pero hubo afectación, directa o indirecta, hubo afectación, ¿no? Y finalmente, ya que mencionabas un poco el de dónde estamos y hacia dónde lo recorremos, creo que ya hemos tenido una recopilación de data importante en diferentes verticales con la cual podemos decir con tal conocimiento de causa que a nivel regional, a nivel Latam, uh -huh. ese score promedio de madurez no supera el 1 sobre 5, ¿no Ana María? Así es. Eso es lo que normalmente estamos viendo como tema promedio, lo cual quiere decir que hay una gran oportunidad de mejora de que obviamente cada vez se hace más necesario hablar de estos temas de TO, de tecnologías de la operación y la necesidad de que esos pisos de plantas se comuniquen a los niveles superiores para facilitar la toma de decisiones, ¿no? Sí, yo creo que ahí básicamente cuando tú hablas de ese puntaje, acá en Colombia particularmente hemos encontrado un mayor nivel de madurez en ciberseguridad OT en empresas del sector oil and gas. Así es. Pero particularmente una dentro de muchísimas que hay y lo mismo en el sector salud, ahí encontramos un puntaje que está sobre un nivel definido, ¿sí? basado en lo que nosotros vemos del marco de referencia de CMMI. Entonces, básicamente ahí encontramos que está en el nivel definido, en un nivel posiblemente entre 2,5 o 2,7, es el mayor puntaje que hemos evidenciado, pero ese no es el común. Normalmente se encuentra, como tú lo decías, un nivel de madurez mucho menor y pues hay que empezar a trabajar desde lo más sencillo que es hacer una debida segmentación, lo hablábamos hace un rato, de zonas, conductos, y llegar hasta tener un nivel de madurez que se pueda generar respuesta automatizada. automatizada. ¿Sí? que es la, la idea justamente que no dependamos de la revisión de lo que está ocurriendo en los diferentes procesos de operación de manera más manual y que tomemos acción hasta que X personas a nivel de la operación revisen o escalen con las personas de inclusive tecnología de la información y con los diferentes proveedores terceros, sino que inmediatamente podamos tomar acciones frente a diferentes tipos de amenazas. Perfecto. Bueno, creo que de alguna manera hemos recorrido temas importantes a nivel de tecnología de, de, de la operación, la importancia de esa integración, la importancia de incrementar los controles, la importancia de hacer un análisis recurrente de gestión y análisis de riesgos. Son varios temas que intentamos tocar, así sea de una manera muy sencilla. Espero que haya sido de su agrado este contenido, esta conversación. Agradecerles a ustedes por su atención y obviamente agradecerte a ti, Ana María, por compartir este espacio. Así que nos veremos en una próxima emisión de este formato para traerles más cosas nuevas acerca de tecnologías de la operación. Muchas, Muchas gracias. gracias.